Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Por primera vez veo que este lugar está todo calmado. Solo aterrizaron como 3 enemigos nada más, y parece que son jugadores con un buen nivel. Acaban de eliminar al único compañero que aterrizó conmigo. Muy bien, he looteado lo necesario. Actuaré con mucha calma. Mis enemigos están en la torre, y probablemente ya saben que estoy aquí. Sí, ya sabían que estaba aquí. Aquí vienen. Elimino al primero. Tendré que ir por la placa y revivirlo a tiempo, antes de que el vuelo de reanimación pase. Estoy solo en este lugar. Mis compañeros randoms están algo dispersos. No puedo morir, ya que si me derriban, dudo que estos vengan a salvarme, y no cumpliría mi objetivo. Eliminado. Queda uno nada más. Creo que se están reviviendo. Tengo que eliminarlo. Después irme de aquí. Mi misión es probar una de las armas que me fue recomendado en los comentarios de un video anterior. Es un subfusil algo difícil de usar, con un modo de disparo diferente, pero cuenta con un daño bastante bueno. Con un disparo al pecho quita hasta 44 de vida, y con un disparo a la cabeza quita 54 de vida. Hablo de la KSP-45, el subfusil con modo de disparo por ráfagas. No estoy tan familiarizado con este tipo de arma, pero si tiene buen daño debe estar roto. Adelante hay 2 enemigos. Este podría ser el mejor momento para probar esta arma. Creo que ya saben que estoy aquí. Aquí viene uno. No quiso pelear. Tendré que acercarme para poder darle uso a mi arma. Tiene muy buen daño, pero sí hay mucha dispersión en los disparos, y eso no ayuda mucho. La dispersión de balas es mucho, y eso perjudica demasiado en combates a cortas distancias. Tengo que seguir buscando más enemigos. La idea es sumar la mayor cantidad de kills con esta arma, para ver si realmente vale la pena darle uso en VR. En multijugador el arma sí revienta mucho, pero en VR creo que no tanto. Eliminado. Como lo había dicho, no estoy familiarizado con esta arma, por lo que me cuesta mucho apuntar correctamente al disparar. Además, el modo de disparo es diferente. Todavía quedan más enemigos, y siguen allí en la montaña. Me acerco. Viene alguien más. ¡Maldición! No logro apuntarlo bien. El tipo tuvo la oportunidad de eliminarme, pero tenía una mala puntería. La zona se está cerrando. Si no me muevo rápido, seré derribado por la zona, porque ya quita mucho de vida. Aprovecharé llevarme estas 2 kills. Eliminado. Sinceramente, esta arma no me convence. Tiene buenas características, pero tiene un punto negativo que arruina todo. Es la dispersión de balas y su modo de disparo. Si tienes una puntería buena, podrás eliminar rápidamente con esta arma. Desde mi punto de vista, el arma no te dará tanta oportunidad contra jugadores con MAC 10 o Fennec. Su velocidad de disparo es algo lento. Hice una configuración evitando dispersión de balas, pero creo que no funcionó tanto. Aquí mismo te dejo la clase por si quieres probarla, pero te advierto que es un arma que no es tan fácil de usar.
Morí tantas veces en batallas por usar esta arma. Simplemente no lograba defenderme muy bien. Hay muchas armas rotas en el juego y la KSP no está en esa lista. Antes de copiar la clase, quédate a ver el video completo, que me estarías ayudando mucho. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. Trap deployed. Air dropping. The revived flight will arrive in 1 minute.